¡Hey! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un top de Addon Survival para nuestro Minecraft Pocket Edition. Y los saludos en el día de hoy estarán apareciendo en pantalla. Si quieres un saludo para el video de mañana, no olvides de comentar muchísimas veces la palabra Addon y el mejor Addon que te haya gustado más de este increíble top. Recuerda que te puedes suscribir, dejar tu likeazo que siempre te agradece. Ahora sí, comencemos, papus. El primer addon que vamos a ver es muy guay y lleva por nombre como armadura invisible. ¿A quién no le gustaría tener una armadura invisible y que solamente se vea tu skin, ¿vale? Así sucesivamente. Aquí yo tengo puesto lo que serían las botas y también esto que sería el pantalón o yo qué sé, el chorcito ahí, pero bueno, ahí se puede ver, se puede apreciar que yo lo tengo de negrite y todavía tengo mi skin, ¿vale? Tengo mi skin, así que aquí no les gustaría jugar así y esto lo han utilizado en varias series, como en Karmaland, en Pirata y creo que también en Tortillaland con algunos tipos de armadura, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a poder probar lo que sería el crafteo. Igualmente aquí tenéis el crafteo en la mesa de crafteo. Solamente tienen que tener una armadura normal de diamante, por ejemplo, la pechera de diamante. Ustedes la ponen aquí, boom, y se la ponen, ¿vale? Así sucesivamente con este addon. Igualmente se puede ver que tengo en el pecho una cosa de diamante, que esto lo representa que estoy de diamante, ¿vale? Así que si tienes una skin totalmente ahí, se va a ver eso, ¿vale? Se va a ver eso. Así que también, si tienes una armadura encantada, que tú digas encantada. Esto aquí puede ser un bugazo, ¿vale? Aquí, como estamos en Minecraft Bedrock, en esta parte, miren esto, pierdes el encantamiento, solamente tienes la armadura y ya, ¿vale? Pero, ojito con esto, que se puede encantar. Esta armadura de Netherite se puede encantar, tú te lo ponen aquí, miren esto, está bien papi, bien papurro, y no se va a ver ninguno de nada, ¿vale? No se va a notar que tenga encantamiento. Bueno, ahí sí se nota, ¿vale? Los círculos que tengo, estoy ahí, ¿vale? Que estoy ahí. Esos circulitos que estoy ahí, ese cuadradito. Ahí se puede ver que estoy encantada. Pero bueno, aquí no le gustaría tener eso. Solamente se puede con la de hierro, el diamante y la de netherite. Así que dicho esto, por este addon, espero que te haya gustado y pasemos para el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver lleva por nombre como generadores de ítem o cosas del Minecraft. Por ejemplo, aquí no le gustan las mecánicas, las cosas así súper chetadas para los tramposos, que tú digas tramposo, pero esto no es de trampa, sino que esto también se puede craftear, ¿vale? Y cuesta muy, pero que muy caro, ¿vale? Va a gastar netherite para hacer esto, ¿vale? Netherite, ojo con esto, la netherite. Y bueno, es un lingote, no pide mucho, pero solamente es para hacer uno de estos. Esto que está aquí que ustedes pueden ver es para hacer uno. Este crafteo es para hacer uno. Así que vas a necesitar lo que sería 9 de netherite, 9 lingotes de netherite, un bloque de netherite, para poder hacer uno solo, una cosa de mecanismo de esto. Pero ya con hacer un mecanismo de esto y hacer uno de netherite, ya. Efectísimo, solamente con hacer esto que está aquí, ya tienes todo esto, ¿vale? Ya está súper chetado, ¿vale? Está súper chetado. Bueno, dicho esto, por este addon, es como un tipo de granja o yo qué sé, todo está en la mesa de crafteo, lo pueden craftear sin ningún tipo de problema. Yo agarro esto, lo crafteo, soy millonario y me crafteo una de netherite, ¿por qué? Porque yo quiero una de netherite y tener cosas ilimitadas, así que pongo una aquí y solamente con el tiempo va a aparecer el ítem arriba, ¿vale? Está muy guapo. Bueno, aquí tenéis cada uno de todo esto. Pam, pam, pam. Yo qué sé, queremos oro, queremos madera, queremos, yo qué sé, los ítems de los monstruos. Lo podemos tener, ¿vale? Así que dicho esto, por este fantástico addon de los ítems mecánicas de los tramposos, pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver lleva por nombre como antorcha 3D en la segunda mano, ¿vale? Literalmente antorcha en la segunda mano tipo realista, ¿vale? Está muy guapo, ¿vale? Aquí no le gustan los realistas o cosas así bien pequeñísimas en Minecraft Bedrock. Así que tenemos todo esto. Bueno, no tenemos nada, pero solamente tenemos una antorcha que alumbra en la segunda mano, que está muy guapo, ¿vale? Tipo 3D con la mano ahí arriba, está increíble, ¿vale? Así que dicho esto, lo puedo utilizar obviamente en las cuevas. No es lo mismo que otros tipos de antorcha en la segunda mano que yo siempre he subido. Pero bueno, aquí tenemos una antorcha súper realista. Y bueno, aquí tenemos el crafteo. Solamente vamos a poner, yo que sé, una antorcha en la mesa de crafteo, en un inventario. Vamos a poner esto aquí y boom, ya te la pones. Realmente es facilísimo. Y tiene otro crafteo que si ponemos lo mismo, ¿vale? Ponemos lo mismo, es lo mismo. Ponemos esto aquí y boom, te daría Smart Thor, pero de otro color. Así que
Es lo mismo, ¿vale? Yo no noto la diferencia. Es lo mismo. Yo no lo sé, pero ¿quién lo sabe? Bueno, así que dicho esto por este fantástico addon, espero que te haya gustado y pasemos para el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver lleva por nombre como decoraciones de youtuber. ¿Y qué quiere decir con esto? Que esto no podemos hacer, yo que sé, queremos ser youtuber, una mesa youtuber, yo que sé, esto cosa. Tenemos esto, la placa de los 1 millones. Tenemos esto también que es de los 100k, de los 100 mil, y esta es la de 1 millón. Y faltaría la de diamante de los 10 millones, pero no está, ¿vale? Así que efectísima por esa parte, ¿vale? Así que dicho esto, tienen muchas decoraciones por inventar. Hasta unos peluchitos aquí lo pueden utilizar. Y en esta nueva actualización dijeron que pusieron algo como una decoración así de, yo que sé, de miedo, ¿vale? De terror, de yo que sé, de Halloween. Y no pusieron absolutamente nada, ¿vale? No pusieron absolutamente nada. Yo no estoy viendo nada aquí y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Esto está efectísima. Así que dicho esto, pasemos por el crafteo. Yo que sé, vamos a poner aquí esto, ponemos cuarzo, ponemos la madera, ponemos esto aquí y ya tenemos ya el ítem para poder craftear cada una de las decoraciones. Queremos esto, queremos beber, queremos así pasarnos, a la loca, así podemos hacer eso, ¿vale? Así que dicho esto, tenemos otro crafteo como creo que era la mesa, bueno, así no era. Creo que me perdí, ¿vale? Tengo este sí me recuerdo, que sería esto, ¿vale? Podemos ver a través de lo que yo veo. Podemos ver al alieno que nos está viendo, pero nosotros, él no sabe que nosotros lo estamos viendo. Bueno, sí sabe, ahí me vio. Pero bueno, tenemos otro crafteo que era como una silla, creo así. Vale, ahí está, ¿vale? Ahí está. Esta silla lo puedes hacer de cualquier tipo de madera, lo puedes hacer, ¿vale? Lo puedes hacer. Y tenemos una mesa, que sería esta, de cualquier tipo de madera, obviamente. Te puedes sentar, no tiene interacciones. Así que, efectísimas, son como unos bloques totalmente normales. Así que, dicho esto, para este fantástico addon, espero que te haya gustado las decoraciones. Y mira esto, esta bandera, no lo sé, lo dudo. Así que, pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver es uno de mis favoritos, que se llama Moxie Mox. Un addon que nos trae muchísimos jefes iguales a Minecraft Java. Así que, como por ejemplo, vamos a tener aquí al Ferro o el Frostman. Este es el Frostman, ya cómo se come eso. Y boom, empieza la pelea, el Golem versus el Frostman. ¿Quién gana? ¿Quién pelea? Uno que tiene poderes, uno gigante contra otro gigante. Ese le tira fuego, o digo, ¿qué fuego? Le tira hielo y lo manda a volar. ¡Uy, papá! Le mete la llama y ¡uy! El Golem va para allá. Así que tenemos muchísimos monstruos, ¿vale? Muchísimos monstruos, que tú digas monstruos. Tenemos al Ferro, tenemos, yo que sé, a este, al Naga. Y empieza la pelea, papá. Este mira hacia el cielo, lo distrae, le mete veneno y ¡uy! Esto está malísimo. Y bueno, si queréis más saber sobre este addon, hice un video con toda la información, con toda la actualización de cada uno de los monstruos, porque esto tiene bugazo, ¿vale? Está en su segunda versión beta, así que a mí me divierte porque es de risa, ¿vale? Llevan como un año haciendo todo esto y hay bugazo. Pero obviamente estamos en Minecraft Bedrock, no hay que, ¿cómo decirlo? No hay que ser malas personas en criticar, se merece mucho el esfuerzo, hay dedicación, hay sudor, hay violín, yo que sé, huele feo. Pero bueno, se agradece un addon así, con bugazo y todo, se les quiere y es uno de los mejores addons de Minecraft Bedrock. Así que está muy guapo, tiene muchísimos monstruos, ¿vale? Ya les dije que si quieres saber más información sobre este addon, en mi canal pueden ver el video completo sobre estos tipos de mods de cada una de la actualización. Así que tenemos también la carta carnívora, que tú digas carnívora, lo que sería los baracos, los baracas, que serían los chiquiticos que van a aparecer aquí en la sabana, que están muy, pero que es muy guapo. Así que dicho esto, si quieres saber más información, ya ahí lo tenéis, papi, ahí lo tenéis. Y pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver lleva por nombre como plantas ores, que van a aparecer por ahí totalmente a lo loco, ¿vale? Un addon super loco, que tú digas loco, te la vas a encontrar aquí. Ustedes lo pican, miren, tenemos cobre. Boom, ya tenemos dos lingotes, bien fácil, ¿vale? Esto cada va a aparecer en cada de sus biomas. Por ejemplo, el de oro en el desierto. Este que está aquí, el de redstone, va a aparecer creo que en los árboles estos gigantes, que son como unos hongos o algo así, donde aparece la mansión. Yo no me acuerdo, ¿vale? Este, obviamente, en la nieve, que sería el hierro.
lo que sería la esmeralda en la montaña, si no me equivoco, el diamante no sé en dónde, el cobre ya lo vimos aquí, y lo que sería esto que es el carbón. Tenemos el carbón y todo, papá, aquí lo tenemos, y todo esto va a aparecer por ahí, ¿vale? Por todo el mapa. Y ustedes dirán, Ares, ¿pero qué es esto? Esto está muy chetado. ¿Esto para qué sirve en supervivencia? Esto lo han utilizado en muchas series de Vegeta y de Willy. Esto se puede utilizar en Minecraft Java también, que hay un mod totalmente igualito, que está muy guapo. Pero lo malo es que no respawnea así a lo loco, ¿vale? A cada rato no lo vas a ver por ahí, ¿vale? No lo vas a ver por ahí. Pero bueno, es igual a un mod de Minecraft Java que yo he visto en una serie de Vegeta. Y bueno, ahí lo tenéis, papi, ahí lo tenéis. Y bueno, va a aparecer cada uno en su bioma, ahí también lo tenéis. Y bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este increíble addon, yo que sé, de plantitas ore. Y pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver llega por nombre como emotes, los bailes, el chaca chaca, el menea menea, el perreo perreo, que tú diga el perreo, ¿vale? El chaca chaca, el bebecita bebelín y el bebé whisky. Así que aquí lo tenemos, nueva actualización, versión número 3. Y bueno, este es mi webpo, y para las personas que no lo conocen, al momento de tú poner el addon, o sea, este, te iba a dar este pequeño ítem, que sería este pequeño ítem, ¿vale? Esto que está aquí, te lo va a dar al momento de tu entrar. Y está bien, ¿vale? Está bien que tú entres. Y si no te lo da un pequeño bugazo o algo así, ustedes solamente tienen que poner el comando punto y ¡boom! Automáticamente... no te da nada, ¿por qué? Porque soy un subnormal y lo quitaron. Y punto, no, no lo sé, no lo sé. Ya no sé ni cómo era el comando, ¿vale? Ya se me olvidó, lo voy a poner en pantalla o yo qué sé, o ya no funciona. Ya, a lo mejor no funciona y fue un efecísimo. Y bueno, dicho esto, tenemos un nuevo tipo de emote, solamente le aprieta a lo que sería este tipo de ítem. Y ya aquí vas a poder hacer cada una de los bailes, ¿vale? Tenemos este baile, mira, está bien guapo. Y lo va a repetir a cada rato, ¿vale? El jijaja, sirve como una animación totalmente normal, de yo que sé, como la del Minecraft. Pero aquí nos quitaron las animaciones de... No nos quitaron... Pero no se ve la animación, ¿vale? Así que está efecísima ahí por esa parte. Pero bueno, todo por este addon de nuevos tipos de baile, como por ejemplo el llorar, que está muy, pero que muy guapo. Y tenemos los nuevos, ¿vale? Los nuevos están aquí. Pues, yo no sé, aquí está, el idle. Esto es uno de los nuevos, que es como que mirar a los lados, que está muy, pero que muy bueno. Y igualmente puedo utilizarlo todo. El beige, man, miren, este está bien guapo. A mí me encanta, ¿vale? A mí me encantan estos emotes, estos bailes. Y bueno, dicho esto, por este increíble addon, espero que te haya gustado. No mostré todos los bailes para dejárselo a ustedes y que el video no se haga muy largo. Y ahora sí, pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver lleva por nombre como piratas. Así que aquí lo tenemos, nuevo tipo de addon de pirata y bien cutre, que tú digas cutre. Bueno, lo digo de broma, ¿vale? Lo digo de broma, ¿qué es esto? Hay muchísimo bloque. ¿Qué es esto? Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay muchísimo... Ahí hay bloque, miren eso, murió alguien. Ah, mueren... Ah, las cajas están chitadísimas. Vale, vale. Las cajas van a aparecer en el agua, ¿no? Y se mueren. Ah, los monstruos matan a las cajas. Vale, es que son entidades. Son entidades y las cajas... Ay, bueno, que tú digas bueno, ¿vale? Así que nuevo tipo de monstruo, lo estuve probando un poquito, pero no me había dado cuenta de eso. Pero bueno, yo que sé, piratitas, megalodón, que tú digas megalodón, el mermaid y la sirena, que la sirena está picada por la mitad y está bien chiquita. Vale, tenemos el capitán esqueleto, el otro capitán esqueleto, se están matando, otra sirena, que tú digas sirena, y tenemos más cosas, señores, más cosas. Y aquí lo vamos a ver. Vale, así que tenemos un cañón, que tú digas cañón. Creo que eso se puede ver en la mesa de crafteo, ¿vale? En la mesa de crafteo ponemos... Yo que vamos a irnos aquí, porque si no nos van a matar, lo van a reventar, yo qué sé. Y esto se va a poner muy, pero que muy feo. Vale, así que modo supervivencia, le apretamos. Lo ponemos aquí. No aparece. Ah, aquí se aparece. Aparece. Tenemos crafteo, ¿esto qué es? Una patle. Bueno, este pase de los barcos, vale, tenemos espada de nerite, espada de oro,
Está increíble, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Nuevo tipo de monstruos que van a aparecer por ahí. Sirenas. Más bomber zombie. Que sería un zombie bomba. Que no se le ve el rostro. Yo qué sé. Es negro. Está feo. Y bueno, tenéis otro tipo como los piratas. Y también un esqueleto. Yo qué sé. Todo bugueadísimo. Mira eso. Todo bugueadísimo. Bueno. Te puedes montar en los barcos. Si no me equivoco. Ahí está. Te puedes... ¿Qué pasó? Ajá, te puedes montar en los barcos y estás volando. Estás aquí en el barco, ¿vale? Así que está muy guapo, no puedes ver nada. Creo que no puedes ver nada. Así que dicho esto, por este fantástico addon de los piratas, pasemos para el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver, ya ustedes lo conocen como el Antorcha addon, pero como somos un canal que avisa e informamos las actualizaciones de los buenos addons que hay en nuestro Minecraft Bedrock, tenemos nueva actualización, ¿vale? Por si te interesa. Y si no te interesa, mándalo para la chilena, para la basura y nunca lo veas. Así que dicho esto, por esta parte, nueva actualización de este addon, vamos a poder poner una lava, una cubeta de lava la podemos poner en la segunda mano. Si no tienes una antorcha, no tienes, yo que sé, algo por ahí para poder alumbrar, tiene la lava, ¿vale? Tienen una cubeta con lava y puedes alumbrar en una cueva. Así que está muy guapo esto para poder... Está muy guapo para poder iros por las cuevas, iros por ahí, yo que sé, ¿vale? Así que si no tienes una lava, solamente tienes que ponerla aquí, ¿vale? Una cubeta de lava, no se puede. Pero si la pones en tu mano, boom, se cambia a otro ítem, pángata, para tu casa. Tenemos también otra actualización que sería el soul, que sería esta parte. Está muy bien, alumbra, que tú digas que alumbra. No alumbra mucho, que tú digas así mucho, pero alumbra, ¿vale? Así que por otra parte tenemos también la antorcha roja, pero que no se puede la antorcha roja, ¿vale? Aquí hay un pequeño bugazo, así que Rayon, mi compa, arréglalo, ¿vale? Arréglalo, tómate tu tiempo, yo que sé, pero no se puede, ¿vale? Así que un errorcito ahí, no pasa nada. A mí me gusta es la antorcha. Así que dicho esto, por esta nueva información de la actualización, pasemos para el siguiente addon. El último addon que vamos a ver y el menos importante, el más aburrido, yo que sé, por así decirlo, pero era para completar el último. Pero bueno, tenemos este que lo puedes utilizar en servidores, yo que sé, con amigos, lo más importante con amigos, porque es para dos personas, ¿vale? Los caballos ahora son para dos personas, ¿vale? El nuevo tipo de addon de caballo con dos personas. Que yo que sé que está muy cutre, pero bueno, es un addon que se puede utilizar con dos personas. Bueno, y para un supervivencia. Ahora sí, espero que te haya gustado este increíble top. Como a mí me ha encantado la review de todos los addons de este top, o yo que sé. Y bueno, si llegaste a esta parte del video, comenta papurro para yo saber que llegaste a esta parte del video. Y ahora sí, un besazo, yo soy Ares y nos vemos a un siguiente videazo. Chao, chao.